Saludos para Sierra de Cádiz, para el programa también El Círculo Mágico de Doris. Soy vuestro amigo Fernando Javier Cous Espiritual y empezamos los horóscopos de la semana. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Ya estamos aquí para los horóscopos del 13 al 19 de agosto, pero no obstante, primero os invito a suscribiros aquí en el canal si no lo habéis hecho antes, dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al número que aparece en pantalla y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Si además te gustó este vídeo, esta predicción, estos maravillosos horóscopos, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que también lleguen a otros amiguitos y amiguitas de interés. También recordaros que siempre al final de los vídeos pongo nuevos enlaces para que podáis ir a las nuevas predicciones que lanzo siempre con cariño. Y sobre todo, esperaros hasta el final del vídeo, donde sabremos los 5 números de la suerte y qué horóscopo es el afortunado de la semana. Y ahora sí, vámonos con los horóscopos de la semana. Aquí estamos de nuevo, ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier, Cous Espiritual, y empezamos los horóscopos del 13 al 19 de agosto. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárate, Aries, porque será una semana de triunfo e incluso de nuevos contratos. Circunstancias nuevas se te van a dar y se te van a producir durante toda la semana. Es más, si tú estabas esperando concretar algo importante, esta semana, si te das cuenta, te va a salir bien, así que tú no te desesperes, no te agobies, no te estreses, y sobre todo también para algunas personas que podrías tener algún tipo de problema legal o cosas de documentos pendientes, os daréis cuenta que se va a solucionar, así que nada, energía positiva y a por todas. Números de la suerte, 2 y 52, y seguimos contigo, Tauro. Bueno, Tauro, prepárate porque será una semana de viajes, de desplazamientos, momentos positivos, y sobre todo realmente te veo moviendo mucho tu energía, esa energía que a veces se te puede estancar. Bueno, pues esta semana te darás cuenta que te vas a depurar. Siento ese movimiento que te va a ayudar muchísimo a elevarte y que las cosas se muevan mucho más rápido y sin tantos problemas. Y es más, si aparece en tu vida un hombre que quiere ayudarte, no lo dudes, deja que te ayude porque te traerá muchísima suerte. Números de la suerte para ti, Tauro, es el número 6 y el número 63. Seguimos contigo, Géminis. Prepárate, Géminis, sobre todo los que estéis teniendo problemas o dificultades en el trabajo. Es hora de reflexionar y sobre todo tener las cosas claras. No tengas miedo, no te preocupes, tú aíslate, pero sobre todo el tiempo que te aísles, medita bien sobre las circunstancias y hacia qué lugar quieres ir. En todo momento, si tú a nivel de trabajo te estás sintiendo inseguro, no lo dudes, haz el cambio porque te va a beneficiar. Así que ya sabes, a por todas. Números de la suerte para ti, el número 21 y el número 34. Seguimos contigo, Cáncer. Bueno, Cáncer, os veo una semana fabulosa, llena de éxito, de felicidad y sobre todo de equilibrio. Para todas las personas incluso que queréis viajar, desplazaros y sobre todo realmente los que queréis tener un poco más de amor y más de pasión, os daréis cuenta que será una semana llena de triunfo a nivel sentimental y sobre todo a nivel de amistades. Así que disfrútalo, diviértete mucho y sobre todo viaja, vete de fin de semana y sobre todo si alguien te hace una propuesta que tenga que ver con un viaje, recuerda, di, sí voy. De esta manera las cosas te van a beneficiar. Números de la suerte para ti, el 57 y el 32. Seguimos contigo, Leo. Bueno, Leo, semana de cierre de ciclos. Es hora realmente también, pues, decir adiós a las circunstancias y las cosas que no te están fluyendo como deberían. Ten un poquito de precaución y un poquito de cuidado, pero no tengas miedo. Di adiós a las cosas que no sirven. No te angusties, no te debilites y sobre todo esa bonita energía, no dejes que nadie te la quite. Y recuerda, pasado es pasado. Cierra el ciclo y te darás cuenta que podrás vivir y fluir muchísimo mejor. De esta manera te vas a sentir sobre todo feliz contigo mismo. Números de la suerte para ti es el 56 y el 36. Seguimos contigo, Virgo. Bueno, Virgo, esta semana sigues
triunfando con una gran estabilidad, con mucha tranquilidad y sobre todo realmente yendo de una manera más positiva a los lugares, atrayendo la buena suerte, la buena vibra y sobre todo realmente sintiéndote mucho mejor. Si te das cuenta realmente esos altibajos que sueles tener o has ido teniendo, esta semana no los vas a tener. Así que qué mejor momento de sentirte bien, protegido, valorarte y sobre todo realmente disfrutar más de la vida, que la vida es muy hermosa. Así que ya sabes, energía positiva y sobre todo amor para ti. Números de la suerte para ti es el número 51 y el número 43. Seguimos contigo, Libra. Bueno, Libra, esta semana te das cuenta que alguna circunstancia puede cohibirte un poco y preocuparte. Qué mejor momento de que te esperes, te tranquilices, no te agobies y sobre todo respires hondo. Con angustias no se vive, pero con la positividad y la alegría que Fernando Javier te está dando, ya verás que sí. Así que es importante que cualquier circunstancia, cualquier problema que tú estés padeciendo, tranquilo, porque se va a solucionar. Y sobre todo esas personas que en un momento determinado de salud estéis un poco angustiados o angustiosos, tranquilos, porque todo te va a ir bien. Así que ya sabes, inyección positiva y lo demás se va a dar. Número de la suerte para ti es el número 15 y el número 31. ¡Sigo contigo, Scorpio! Bueno, seguimos con las dudas, con las inseguridades, los miedos y los momentos un poco ahí de inestabilidad. Ten un poquito de cuidado y sobre todo realmente paciencia, tranquilidad, Scorpio, que tú a veces te pones muy nervioso y muy tenso y haces que las circunstancias a veces sean como peores, pero no son malas. Simplemente organiza y sobre todo para los que queréis organizar el tema de dinero, qué mejor que lo hagáis esta semana, que los astros os van a dar muchos beneficios. Así que ya sabes, apúrate, muévete y lo demás se te dará. Número de la suerte para ti, el número 18 y número 20. Seguimos contigo, Sagitario. Bueno, buen momento, Sagitario, para que tengáis una semana llena de amor, de estabilidad y sobre todo de equilibrio. A lo mejor esa tensión y ese nerviosismo puede causarte como un shock, como acabas de ver. Pero no os preocupéis y sobre todo puede ocasionarte que pueda aparecer una nueva persona en tu vida. Así que, Dios mío, abre bien los ojos, no te pongas nervioso, tú no tosas como yo, para que realmente la buena vibración te llegue a tu vida. Números de la suerte para ti es el número 25 y el número 44. Seguimos contigo, Capricornio. Bueno, prepárate, Capricornio, porque te veo una semana de éxito, de abundancia, de bondad, de felicidad, de tranquilidad y sobre todo realmente con muy buena energía. Qué mejor que esta semana hagas absolutamente todas las cosas que quieres porque se van a producir. Y sobre todo, te darás cuenta que tú has ido sembrando para recoger circunstancias positivas y esta semana lo vas a recoger. Así que ánimo, vete a por todas y vas a fluir muy bien. Números de la suerte para ti es el número 3 y el número 16. ¡Seguimos contigo, Acuario! Bueno, prepárate, Acuario, porque te darás cuenta que la intuición, la positividad y la constancia será muy positiva para ti durante toda esta semana. Sobre todo, realmente, a los que en un momento determinado queréis crear un nuevo negocio, una nueva empresa, qué mejor es terminarla esa semana, poner las buenas vibraciones e ir a por todas. O incluso si tú lo que querías era un nuevo ascenso, un nuevo cambio de trabajo, no lo dudes, hazlo. Supérate, supéralo y te darás cuenta que las cosas te van a venir muy bien. Así que ya sabes, mente fría, pero positiva. Números de la suerte para ti es el número 26 y número 54. Piscis, prepárate, Piscis, porque los paseos esta semana van a ser muy positivos. Yo sé que tienes mucha energía y que a veces las tensiones y las preocupaciones se te hacen muy fuertes, pero qué mejor de que esa semana te lo tomes de una manera más calmada, más pausada, más tranquilo, con más felicidad y sobre todo deja las tensiones afuera, no te agobies, no te preocupes y te darás cuenta que vas a fluir. Eso sí, cálmate e incluso algún té de manzanilla antes de dormir te va a ayudar mucho a que tu estómago se asiente, se acomoda y sobre todo puedas descansar muchísimo mejor. Así que ya sabes, antes de irte a dormir esta semana, una manzanilla en tu vida. Números de la suerte para ti, el número 14 y el número 35. Bueno, hasta aquí hemos acabado los horóscopos. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier, coach espiritual, que así me podéis encontrar en mis redes sociales, tanto en el canal de YouTube, que os podéis registrar,
o en Facebook para que nunca te pierdas ninguna notificación. Así que ya sabéis, amigos, os espero la siguiente semana aquí, pues con los horóscopos con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual. Y aunque los horóscopos hayan acabado, pero nosotros continuamos, por supuesto, y el mensaje del ángel de la semana es Betania y dice así: cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Pues ya sabes, Betania nos va a ayudar mucho porque nos va a ayudar a relajarnos, a tranquilizarnos, a depurarnos y sobre todo realmente a estar mucho más tranquilos. Los que estéis un poquito estresados, ya sabéis que podéis colocar una vela de color blanca a Betania para que os ayude a abrir los caminos y sobre todo quitar el estrés. Y vámonos con los 5 números de la suerte complementados con los otros 2 que os di. Y son los siguientes: número 60, 50, 20, 58, 37, 61 y 30. 58, 60, 37, 61 y número 30. Espero que os traiga muchísima suerte. Y vamos a ver cuál es y quién es el afortunado de la semana. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pues prepárate, Capricornio, porque será la semana de lucidez, de espontánea, de suerte, de bondad, de felicidad y sobre todo vas a triunfar la semana, Capricornio. Así que qué mejor momento que también tú pues lo celebres compartiéndolo con otros amiguitos, por supuesto. Y si tienes un amigo Capricornio, no lo dudes, llámale y que te dé también esa suerte que tendrá durante toda la semana. Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado los horóscopos. Ya sabéis, si ha sido así, puñito arriba. No dudéis de compartirlo, por favor, para que lleguen también a otras personas de interés. Y si estás atravesando un mal momento, tienes dudas y no sabes por dónde tirar, no lo dudes, mándame un WhatsApp al número que tienes en pantalla, al +34, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y además, realmente, ya sabes, amigos, que siempre voy a estar a vuestra disposición. Me despido por ahí, os mando muchos besos, muchos abrazos de luz y os espero en el siguiente programa aquí con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual. Pero yo en esta fecha tenía que estar en otro lugar, tenía que estar en Marbella. Pero unos amigos de aquí me avisaron, cumpleaños tal, a la mente me vino Petra, una entrevista que tenía que hacer aquí también en Tenerife, él aquí ahora. Quiere decir que lo que el hombre propone y Dios dispone es que alguien dispuso que yo tuviera que estar aquí. Vamos, pensé en cuanto era en Tenerife, que lo que tenía que hacer, dije a Petra, porque Petra hacía muchos años que no la veía tan bien, sé que tenía esta actividad por la paz y ya me volví loca. Porque verás, yo es que soy andaluza, soy de Cádiz y tenemos una expresión, los gaditanos, de que me estoy volviendo loca. Quiero decir en el sentido positivo, no que me esté volviendo loca. Bien, pues mi conferencia va ahí de mi experiencia con los seres de luz. Y antes de empezar la conferencia de los seres de luz, porque a empezar tengo que hablar de un maestro que hemos tenido aquí en la Tierra. Ha habido muchos maestros que han venido a la Tierra, como Jesús de Nazaret, como Buda, muchos maestros que han estado. Pero hemos tenido uno aquí en la Tierra, está claro, que era John Lennon. ¿Y qué es John Lennon? Él dejó el mensaje más importante para la humanidad y sobre todo el mensaje más importante sobre el siglo XXI, lo que se nos avecina en este momento. Y yo siempre antes de empezar la conferencia, porque lo cito en mi libro, he escrito un libro sobre los seres de luz y como a él lo cito también en mi libro, ya habéis visto la foto, explicaré luego esta foto qué significa, pues vamos a empezar con esa canción que entre Yoko Ono y él hicieron para esta nueva era de Acuario en la que estamos, que es Imagínate, que se dice en español, y en inglés Imagine, Imagine. Imagine. Eso es. ¿Y en alemán? Stell dir vor. Pues ya lo sabéis. Las tres cosas, ¿vale? Imagina. Tenemos nuestro técnico.
Bueno, pues empezamos. Imagina un mundo sin guerra. Imagina un mundo sin hambre. Imagínate un mundo sin fronteras, ni razas, ni colores. Me he emocionado hoy. Hay muy buena vibración aquí. Y sobre todo dijo, un mundo sin religión, que la religión fuera el amor. Porque es verdad que hay que respetar. Bueno, dijo, un mundo sin religión, que el amor fuera religión y un respeto también a todas. Por lo tanto, esta música, esta canción, estaba hecha para este siglo. Yo soy astróloga y estudio astrología y desde 2012 entramos en una nueva era. Porque normalmente se escribió en el 2012 que dicen que los mayas habían dicho final del mundo. Fue una gran mentira. Los mayas jamás dijeron eso. Los mayas dijeron final de una nueva era. Se terminaba la era de la oscuridad y comenzaba la era de la luz. Y en esta era de la luz, esa foto que os he enseñado a todos, que lo habéis estado viendo, es la era de la luz. Y los seres de luz, que son esto, y esta foto que os he enseñado, están aquí entre nosotros, están interactuando. ¿Para qué vienen los seres de luz? Los seres de luz han estado siempre con nosotros desde el principio del mundo. Lo que pasa es que también ahí arriba hay seres de luz, pero hay seres grises y hay otros seres también. Y en ese momento estos seres de luz, llamados arturianos, de la galaxia de Arturo, son seres que habréis oído hablar también de los hologramas sagrados. Seguro, ¿hay gente que sabe lo que son los hologramas sagrados? Si hay gente que sabe los hologramas sagrados, que levante la mano, y si no lo voy a explicar, aunque lo sepan. ¿Hay alguien? No. Sí, tú. Un poco, perfecto. Bien, pues fenomenal. Bien, pues los seres de luz, yo de repente, esta foto que os he enseñado. Bien, pues el 6 de septiembre de hace 2 años, porque el libro que he escrito era mi experiencia con los seres de luz 2 años y 4 meses. Ahora ya ha pasado mucho más tiempo y sigo teniendo esa experiencia. Bien, pues el día 6 de septiembre yo tengo por costumbre, como astróloga, que la luna llena de cada mes me reúno y hago una ceremonia a la luna llena. En esa ceremonia vamos todos. Se puede ir de blanco, pero se puede ir con colores claros. Lo que no quiero en esa ceremonia es que haya nada que tenga ropa negra. Porque en cromoterapia el negro no existe. El negro está asociado a la oscuridad. Porque en el universo se mueven dos energías. Se mueven la luz y la oscuridad. Y en esta era de Acuario que hemos entrado, exactamente el año 2012, exactamente era el 22, creo, no me acuerdo ahora la fecha exacta. El 12 del 12. Porque hemos celebrado aquí también. Correcto. Ahí. Por la paz. Perfecto. Ahí entramos en una nueva era. Yo además esa noche di una conferencia en mi pueblo también sobre ese momento tan importante. Pero a las 6 de la madrugada exactamente. Porque además tengo una foto cogida de la NASA cuando se produce ese cambio de era. Y es como si vierais que aquí hay un redondel en negro y aquí arriba, como si fuera una pasarela, hay un redondel blanco. Bien, esa es la era de la oscuridad, perdón, esa es la era de la luz y aquí abajo es la era de la oscuridad. Y en ese momento, exactamente a las 6 y no sé cuántos minutos de la mañana, ya la luz daba un empujón a la oscuridad y se terminaba la era de la oscuridad y entrábamos en la era de la luz. Y estos seres de luz son unos seres de luz que están en una séptima dimensión, lo más elevado, porque para hablar claramente aquí a veces hay dimensión y habla de dimensión, ¿qué puede ser? ¿Qué no puede ser? Bueno, suponte que yo tengo una escalera de 7 peldaños
Y ahora aquí nosotros en la Tierra vivimos en una tercera dimensión. Y si vamos subiendo dimensión hasta llegar al 7, ya el 7 ya no es como aquí, que estamos viviendo en un cuerpo material, etcétera, sino que llegar a la séptima dimensión es luz. Y estos seres de luz son los más elevados, y los seres que han pululado por la galaxia y por el planeta llamado grises y reptilianos le tienen un miedo atroz, porque estos seres de luz han venido precisamente para la labor que hace Petra y para la que también hago yo. Porque yo llevo también exactamente, son 36, 30, 35 años. Llevo 35 años que me reúno siempre que puedo en mis conferencias, me reúno también en mi casa y oramos por la paz. Porque estamos haciendo una cadena de paz también alrededor del mundo. Incluso estuve en Canadá este verano pasado, me reuní con Marilyn Rosner. Marilyn Rosner es considerada como una de las medios mejores del mundo, y junto con ella somos un grupo alrededor del mundo que oramos por la paz. Y solamente el amor, como habla John Lennon, es el único herramienta que tenemos para que esto se termine. Y curiosamente hay que comprobar que estamos avanzando poco a poco, porque curiosamente una guerrilla de 43 años, 42 creo, 42, 43 años, en un país sudamericano, que no me acuerdo ahora mismo, alguien lo sabrá. En Colombia, exactamente. En Colombia la guerrilla se terminó. Qué curioso que 40 años también aquí en España, que hemos tenido el terrorismo de ETA, ya hace poco, ya parece que está todo terminado, que se terminó el terrorismo de ETA. Y qué curioso que recientemente también los chinos, no, los que no son chinos, eso es, muy bien, mira cómo están informados. Los coreanos, exactamente, han hablado ya, Corea del Norte y del Sur, y parece que las nucleares también. Por lo tanto, estamos avanzando poco a poco. Y solamente con amor podemos vencer la guerra. Y ahora voy a decir algo que no es comprensible al ser humano. Cuando los que ahora están matando con ese terrorismo, que en nombre de la religión matan, eso está loco, porque no hay ningún libro religioso, sea el Corán, sea la Biblia, sea, que hable de la guerra santa. Porque si es santo no puede ser guerra, hay una contradicción. Bueno, la guerra es un negocio entre los países, etcétera, etcétera, pero ya cada vez, fíjate, la tecnología que tenemos ahora nos sirve también, porque eso me hablan también los seres de luz, para que en un momento alguien que esté, por ejemplo, te digo, el Trump, hay que ver el Trump, el tiriti Trump. Bueno, pues si hace algo que no es correcto, todo el mundo y todas las naciones ahí están protestando. Por lo tanto, la tecnología nos está sirviendo ahora para estar mucho más cerca. Yo me acuerdo que yo soy de la época del teléfono de ring, ring. Hay que ver el teléfono. Y ahora es impresionante que yo tengo amigos en todas las partes del mundo, porque por mi programa también y demás, tengo gente. Además, estuvimos un mes en Argentina, en Buenos Aires, y de repente mis amigos de Buenos Aires me mandan un WhatsApp, pip, pip, yo manejo, me encanta lo del WhatsApp. En un segundo le contesto y llega. ¡Qué fuerte! Bueno, eso mi abuelo ve y dice, esto es brujería, esto no puede ser. Bien, ¿qué quiere decir esto? Porque estamos avanzando poco a poco y que verdaderamente estamos más cerca de la paz que de la guerra. Y esos que matan, en nombre de tal, porque tienen ahí, han transversado el mensaje, cuando matan, los que oramos por la paz, ¿qué es lo que hacemos? Mandarle amor. ¡Qué fuerte! A uno que mata le mando amor, claro, por supuesto. Porque si no le mandamos amor, ellos quieren que entremos en la rabia, en la impotencia, en sentir en los miedos, porque los miedos han existido desde que el hombre es hombre también.
quieren meter en nuestros cuerpos miedo para que no avancemos. El miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar en tu vida, y eso es lo que pretende, que todo eso, pues no, le mandamos amor. ¿Por qué? Porque esos que matan pertenecen a una familia, y seguro que a su familia no la tocan, porque cree que tienen la verdad y su familia es intocable. Pero tú o yo, que son de otra raza, que somos lo que ellos entienden que sea, si nos matan. Por lo tanto, como siempre hay un trocito de luz dentro de esa oscuridad, le mandamos amor para que entiendan que ese camino no es el camino, no es el camino para poder llegar a la paz. A la paz se llega con amor, y le mandamos amor. Porque esos que mueren en ese atentado, que también mueren niños, como yo trabajo mucho también la parte, vamos a llamarle, espiritual o reencarnaciones y todo esto, que eso ya es, tenemos una conferencia para otro momento, que me temo que me va a encantar y voy a venir más. Bien, pues esos que mueren ahí, si son seres pequeños, si son niños pequeños, su espíritu no pasa por un tránsito. Directamente se reencarna ese espíritu, porque lo importante que tenemos que saber es que somos eternos. Somos eternos porque nosotros tenemos tres cuerpos, cuerpo, mente y espíritu. La mente y el cuerpo, eso desaparece en un momento, pero el espíritu permanece permanentemente, ese es el alma, y el alma nunca muere. Hay una canción, fíjate, en Andalucía, yo que soy Andalucía, que es un fandango, no lo voy a cantar porque no, la garganta la tengo yo ahora para cantar, si no lo cantaba, pero el fandango de Huelva dice más o menos esto: queriendo, queriendo, te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, porque muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca muere. Por lo tanto, el alma de esos que mueren en ese, estos que son pequeños, directamente se reencarna, y para que puedan seguir ese proceso natural que la vida le tenía reservado. Y por unos malvados que han hecho eso, no han seguido ese proceso. Y los que son mayores, bueno, pues si algunos de esos mayores han sido muy, bueno, pues han tenido una vida mal, entienden que también tenían que tener aquí lo que llaman el Dharma, porque el karma es lo que nosotros traemos de otras vidas, pero el Dharma es lo que nosotros hacemos aquí. Bueno, pues esos que en ese atentado han podido y han fallecido, su alma también encuentra como una paz eterna. Es como un premio para su espíritu, lo estáis entendiendo, ¿no? Que luego además, a mí me gusta, yo digo conferencia, pero me gusta más un coloquio. Luego voy a levantar la mano, quien quiera, y me podéis preguntar, que yo estaré encantada de poder aclarar algo que tengáis esa duda y demás. Bien, pues los seres de luz, todo esto que estoy contando, son el mensaje que me manda. ¿Cómo recibo yo estos mensajes? Bueno, os cuento la experiencia, que fue muy especial. El 6 de septiembre, exactamente cuando apareció esto, había un chico que había venido de México y estuvo en una charla que yo di en Madrid, bueno, perdón, una charla, lo que me reúno siempre con luna llena, que es una ceremonia de luna llena donde quemamos los deseos. Y justo cuando se queman los deseos, que ya queda poca llama, ese chico que vino desde México dice que vio delante de mí como una luz e hizo una foto, y en esa foto, wow, ¿qué aparece? Que antes ya los demás han visto la foto, pero se la voy a acercar a los que han llegado ahora, os la pasáis y miráis la foto. Y cuando miráis la foto es que estoy hablando de los seres de luz, ¿vale? Bien, pues él me hace esa foto, y cuando me la manda, porque esto fue en Madrid, pero él estaba en donde era, en Toledo, y al día siguiente me manda la foto y me dice: Doris, mira lo que ha salido. Esto no es un truco, porque ahora hay muchos montajes que se hacen, etcétera, etcétera. No, esto no es un truco. Esto es una foto real. De hecho, no. Ahora voy a decir por mi signo. Bueno, yo soy acuario. Y los acuarios, si algo tenemos, el signo de Urano, es que es imposible de mentir. Porque si miento, ¿a quién miento? A mí misma, ¿no? Por lo tanto, esto es real. Esto no es un montaje, ni es mucho menos. ¿Cómo recibo yo los mensajes de los seres de luz? Bueno, pues el día 6 de septiembre, exactamente cuando yo
termino ya de hacer la ceremonia de la luna llena, yo estaba erizada de arriba abajo y yo sentí algo muy especial. Y pronuncié estas palabras: yo creo que esta noche hemos tenido aquí a seres de luz. Y si no son seres de luz que han venido, habrán venido nuestros difuntos, que son nuestros difuntos, están en un plano también como seres que nos ayudan, como familia que nos ayuda. Digo, habrán sido el espíritu de nuestros fallecidos que han venido para estar en esto que hacemos por la paz. Habíamos hecho ya una oración por la paz, que la vamos a hacer hoy desde luego también aquí. Y digo, oye, yo he sentido hoy que estaban seres de luz. Y un grupo de los que estaban allí dice, oye, pues yo todavía he sentido lo mismo. Y curiosamente le pedí de qué signo era, porque los signos más receptivos para todo esto son Cáncer, Escorpión y Piscis. Y después son los signos de aire, como es Acuario, Géminis y Libra. Y le pregunté, y curiosamente era uno del signo de Cáncer y el otro era Piscis. Ah, y luego otro chico más, Escorpión. Qué curioso que se dio el caso de que eran esos signos más receptivos. Y siempre tengo que ver esta anécdota, tengo que contar esto porque así me fue sucediendo. Bueno, cuando sucede esto, yo digo, bueno, chico, me voy a la toilette. Y me voy, yo tengo un salón grande en mi casa, tengo una casa de dos plantas, ahí en el sur, me voy por el salón y voy a entrar a la izquierda, que hay un servicio, la toilette, y de repente veo unas esferas, es como un redondel dando vueltas así, y eran tres esferas de este tamaño, que ahora enseñaré. Las esferas eran así, unos redondeles así, pero eran como en color plateado muy fuerte. Y daban la vuelta así y así. Bueno, yo me la quedo mirando, y yo, como andaluza que soy y demás, yo conmigo misma no me estaba creyendo lo que yo estaba viendo, porque estaba yo viendo, o sea, yo lo veía. Y yo además soy de una persona que siempre ha tenido la cabeza sobre los hombros y los pies sobre la tierra. No me creía, yo soy como Santo Tomás, que tengo que ver para creer. Bueno, pues de repente digo, ay, Dori, tú aquí, ya. Y además decía yo para mí misma, tú te tienes que dar con un martillo en la cabeza, porque es que lo que estás viendo, ¿esto qué es? Bueno, me voy a la toilette y de repente digo, ahí va, pues si yo he estudiado para psicología científica, porque yo también he estudiado para psicología científica con uno que lo conoceréis mucho, esto que también en Cuarto Milenio está, que es Enrique de Vicente. Y dije, a ver, si yo he estudiado para psicología científica, y en parapsicología dice que si tú ves un fenómeno, tú puedes tener un alterado de conciencia, tu conciencia puede estar alterada, te puede haber tomado una cerveza, podía, yo qué sé, pues si te fumas un canuto, pues a lo mejor te has fumado un canuto y tienes tu experiencia, ¿cómo se llama?, tu estado y tu conciencia. Yo no, ni había fumado, ni además ni fumo, y además no me gusta ni el alcohol. O sea que alterado de conciencia yo no estaba. Mi conciencia no estaba alterada. Digo, pero además, si lo han visto, si lo ven otros, entonces ya no, este fenómeno no lo produzco yo, sino lo están produciendo los demás. Si queréis descalzaros y entrar, son unos amigos que también anoche estuvieron en una, tuvimos un cumpleaños por lo que vine aquí, y ellos querían estar también en mi conferencia, así que se descalcen y que pasen. Poco a poco nos vamos siendo más y más. Bien, pues de repente yo sabía que esas esferas de luz iban a seguir saliendo. Yo estaba convencida. Digo, a ver, voy a invocarlas y a ver si qué es lo que va a pasar aquí. Llamo al grupo de gente. Bueno, mi salón era de Almodóvar. Si Almodóvar va allí, vamos, es que no, porque todos allí, yo como si fuera a hacer una obra de teatro, todos allí delante en el salón, yo me vuelvo un poco para invocar. Digo, ah, es que han salido unas luces. Yo no le di información de cómo eran las luces ni nada, sino es que he visto unas luces. Poneros ahí que yo creo que van a salir. Me doy la vuelta, invoqué, no sabía lo que era. Yo dije, a ver, este fenómeno, luces luminosas, aparecer, necesito que vengáis de nuevo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que termino de invocarla y empiezan a salir. Y cuando me voy a volver, que no me había dado tiempo ni a decir lo que ya estaban ahí las luces, dos de ellos me explicaron exactamente cómo era esa esfera luminosa. Que eran tres, en dos, bueno, eran seis.
era como en un aro estaban las tres y en otro aro las otras tres. Y el aro a veces no se partía, ¿no? Y giraban de esa manera. Claro, aluciné en colores. ¿Por qué? Porque no la he visto yo sola. Yo sola no la he visto. Le han visto dos personas más. Y al día siguiente, uno que no había estado esa noche en la ceremonia, se enteró de lo no sé qué, de las luces, y vino a casa a visitarme. Y yo empecé a hacer pruebas de a ver quién eran. ¿Cómo identifico yo a lo que yo he visto? Entonces yo tengo un amigo en Madrid que es ufólogo, y le llamé y le dije, Alex, he visto esto pasó anoche. Y me dijo exactamente, esos son los seres de luz llamados arturianos. Son unos seres de luz que han venido ahora aquí, vamos, han venido, han estado siempre con nosotros, pero en este momento tan difícil que está pasando la humanidad, con la guerra, con todo esto que hay, pues esos son. Yo anoté el nombre, entré en internet y bueno, tuve muchísima información. Y yo todos los días, para saber si verdaderamente lo que yo había conectado era unos seres de luz, yo en mi habitación, en mi despacho, me encerraba casi a oscura e invocaba a los arturianos seres de luz. Y efectivamente se mostraron. Bueno, pues ese día que llega este amigo, le digo, pasa Antonio, Antoñito, me llamo Antoñito, pasa. Lo metí allí, no le dio tiempo ni a reaccionar, lo metí en mi despacho, invoqué. Y justo cuando invoco, que empiezan también a salir las luces, me describió exactamente lo mismo. Por lo tanto, esa esfera luminosa que yo vi, no la vi yo solamente, sino que había tres personas más que dieron testimonio de lo que yo vi. Desde ahí empecé a investigar y bueno, pues ya me di cuenta que lo que yo estaba viendo pertenecía a lo que llamamos seres de luz, que trabajan con todo lo que es la geometría sagrada. Y que además nos mandan un mensaje a través de la geometría sagrada. ¿Qué es la geometría sagrada? Habréis visto en esos campos, hay muchísimos sitios, incluso también en Perú, en esto, pero donde más han aparecido es por... ¿tú te acordarás, Isabel? Por los campos que han aparecido más las... En Inglaterra. En Inglaterra, exactamente. Me acordaba ahora, tengo tantas cosas en la cabeza, pero sé que era... En Inglaterra.